¿Qué pasa, señores de YouTube? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que estén todos muy bien. Bien, en el video de hoy vamos a trabajar con esa tarjeta que es un amplificador clase B de una marca famosilla. Aquí dice la marca. Entonces, ¿qué pasó con este equipo? Es un teatro en casa, pero la interfaz es algo rara para mí porque no la había visto, pero pues todo se puede solucionar en esta vida. Este es un equipo teatro en casa, pero parece que fue diseñado específicamente para una computadora. Si se dan cuenta, aquí tenemos la interfaz. Aquí es la alimentación, este es un control de bajos. Aquí es la interfaz que va conectada. Aquí lleva una interfaz y esa interfaz va conectada a la computadora. Este conector, que al parecer pues lo ves y dices es un VGA, pero no, este es un conector que sale hacia unas bocinas. Sale en concreto sale hacia dos módulos de bocinas como estos. Cada módulo tiene dos bocinas, entonces en total son cuatro bocinas y un buffer. ¿Qué más les puedo? A ver, aquí está este. Más o menos así viene. ¿Sale? El otro ya le quité la malla y para que se den cuenta de cuántas bocinas hay en total. En total tenemos cinco bocinas. Cuatro medios se podría decir y un buffer, ¿no? Pues bien, aquí vamos a conectar nuestra alimentación. La fuente, todo es original, todo viene sellado, manufacturado por Bose, que es la marca. La fuente, estamos ocupando la misma fuente del equipo. Igual viene con el nombre de la marca. Esta fuente nos entrega 14 volts en el rojo. Negro y rojo son 14 volts. Y en el amarillo nos da uno de 5 volts. El amperaje lo desconozco, pero me imagino que debe de estar entre los 2, 4 o hasta 5 amperes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un puente rectificador. Yo creo que este puente ha de ser como de 5, entre 5 y 10 amperes, más o menos por ahí. No creo que dé más. Entonces esta fuente nos da 14 volts. ¿Sale? De entrada, obviamente 120, corriente alterna. Ahora lo que vamos a hacer aquí es estos son los amplificadores que trae. A ver si los puedo poner derechos para que vean la numeración. Los tres son un TDA 8566 TH, en concreto el modelo TH. ¿Por qué? Porque en este integrado existen tres tipos. Uno que es este que estamos trabajando, que es de 20 pines. El otro que es un TDA 8566 TH1, que es de 24 pines, y el tercer modelo que es el TDA 8566 de 17 pines. En concreto, nosotros estamos trabajando con el de 20 pines. Bien, les voy a dejar en el video y en la descripción la hoja de datos de este integrado. ¿Sale? Aquí luego luego para los que ya conocen un poquito de electrónica, aquí nosotros ya soldamos nuestro jack, ya soldamos aquí a nuestra entrada, que sería el capacitor. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que debemos de soldar aquí? Pues bien, en el datasheet tenemos que, por aquí se los voy a dejar, aquí en la hoja de datos. En el datasheet tenemos que, partiendo de este punto que se ve aquí, de este punto que sea aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De aquí brincamos para acá
Y comenzamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 20. Ok. En el datasheet nos indica que la entrada de audio va positiva, obviamente, porque tenemos en el audio tenemos positivo, señal positiva, positiva y una negativa, una señal negativa, un GND. Bien, en el datasheet tenemos que el primer pin está denominado como DIAG. Este yo lo separé, lo desoldé en los tres integrados. ¿Por qué? Porque estos son salidas, son el chip cuando tiene algún problema, algún fallo, por aquí envía un voltaje. Ese mismo voltaje hace que ya no se energice, ya no se energice, ya no haya corriente en todo el chip. Pues bien, el primero lo desconectamos. El número 2, que es el pin número 2, lo vamos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir con el multímetro. Vamos a pasar por una resistencia. Después de la resistencia, pasamos por el capacitor. Y aquí tendríamos la entrada de audio positiva. En el pin número 3 viene la entrada de audio negativa. Vamos a seguir el pin número 3, lo vamos a seguir. Por aquí pasa, parece que es como un capacitor chiquillo. Y llega hasta este otro capacitor. Entonces, aquí soldaríamos nuestro cable para nuestra señal negativa de audio. ¿Ok? Hasta este punto ya podríamos, ya tenemos la entrada de audio, ¿no? Ahora, este chip cuenta en el pin número 20, que vendría siendo este. Este chip cuenta con un sistema de protección también, en el que si en el pin número 20 le ingresa un voltaje menor a 14 volts, el chip no va a funcionar, no va a operar con normalidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es meterle los 14 volts al pin número 20, pero reducir su corriente. En ese caso, redujimos la corriente a través de esta resistencia. Si se dan cuenta, todos los pines 20 los tuvimos que desoldar de la placa y ya desoldados le soldamos un cable y los unimos todos, todos en paralelo para que reciban los 14 volts y el integrado pueda trabajar con normalidad. Aquí nosotros este conector si se ve aquí, tenemos ya la salida de nuestras bocinas. Entonces dijimos que tenemos cuatro bocinas, ¿no? Sería una, dos, tres y cuatro. La quinta bocina es el buffer. También por acá tenemos otra salida que también es de otro buffer. Cada integrado tiene ese estéreo. Es estéreo cada integrado. Entonces, aquí tendríamos dos salidas, otras dos salidas, y como lo estamos ocupando en modo bridge, nos va a entregar una salida, una sola salida, pero podemos poner dos buffers, dos bocinas, a modo de que no rebajen la impedancia que el integrado lo especifica en su hoja de datos. Voy a energizar todo esto para que ustedes se den cuenta. Ahorita estos chips llevan pasta térmica y van aterrizados hacia un disipador. Lo voy a conectar de momento rápido, porque si los hago funcionar mucho tiempo sin el disipador ni la pasta térmica, los voy a terminar quemando. Voy a conectar todo para que se den cuenta cómo se tiene que escuchar. ¿Sale? Voy a conectar también las bocinas y la fuente. Ok, seguimos. Aquí tengo la fuente. Tengo la fuente. Vamos a conectar la interfase aquí.
y después de la interfase conectamos nuestras bocinas. Conectamos nuestras bocinas y ya nada más sobraría ponerle aquí corriente alterna a este interfase. Aquí vamos a poner esta pequeña bocina, vamos a poner acá. Y ahora conectamos si se dan cuenta. Ahí está, ahí se dan cuenta. Ahorita apenas están levantando temperatura, pero no puedo echarlo a andar así, porque si no los quemaría con la temperatura. Ok, entonces esta sería la manera en la que tenemos que conectar nuestro integrado. Vamos a desconectar todo. Vamos a bajar la bocina. Ok. Aquí si se dan cuenta, en esta tarjeta, todo se ve muy claro. Todo está muy claro. En las salidas ya no nos preocuparía porque todo está ya derivado de las salidas de los integrados. Aquí estos dos, estos dos capacitores son para una entrada, que sería mono. Estos otros dos, y este, sería estéreo. Este solo chip. Estos otros dos capacitores son la entrada mono estéreo para ese integrado. Pero si yo agarro estos otros dos capacitores, entonces a este integrado yo ya lo hago estéreo. Este integrado, como está en modo bridge, solamente tenemos una entrada y una salida. ¿Por qué? Porque él está configurado para hacerlo bridge. Entonces aquí tendríamos nuestra entrada de audio positiva y nuestra entrada de audio negativa. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en cada capacitor. Vamos a poner rojo aquí, rojo aquí, rojo aquí, rojo aquí y rojo aquí. Y el negativo lo vamos a poner negativo aquí, negativo acá, negativo aquí y negativo acá. Pero vamos a ir intercalando nuestras señales. ¿Ok? Si yo aquí puse rojo, en este voy a poner mi canal derecho. Hagan de cuenta, izquierdo, derecho, tierra, izquierdo, tierra, derecho, tierra. Y aquí nada más vamos a poner derecho o izquierdo, no importa. Pero lo que quiero que me entiendan es que en la entrada tenemos tierra, negativo, canal derecho y canal izquierdo. Entonces vamos a poner izquierdo, tierra, derecho, tierra, izquierdo, tierra, derecho, tierra. Y aquí el no importa. Lo vamos a hacer. Voy a hacer todas las conexiones. Voy a sacar todos los cablecitos. Y lo vamos a ponerle un módulo Bluetooth para que funcione ya por medio de Bluetooth. Le voy a dejar aquí la hoja de datos, el datasheet de estos integrados, para que ustedes puedan leer la hoja de datos. Viene en inglés, completa. Pero yo creo que lo básico sí se puede entender, es entendible. Ok, muy bien, gente. Vamos a conectar todo. Y en un segundo video ya les muestro todo armado y con el módulo Bluetooth ya funcionando bien. Muy bien. Si tienen dudas, si tienen preguntas, háganmelas saber ahí en los comentarios. Yo quise hacer este video porque estos equipos
La interfaz de este equipo, la que se necesita para meterle audio, el audio ingresa por esta parte y viaja a través de todos estos chips y llega hasta acá. Yo quise hacer esto porque muchas veces la interfaz es demasiado cara, es muy cara. Entonces no conviene comprarla si no sabemos siquiera si estos integrados sirven, ¿no? Muy bien, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Vamos a echarlo a andar. Déjenme un like y nos vemos en el próximo. Bye.